¿Cuántos aman las blueberries como yo? Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Gladimar y hoy vamos a estar limpiando mi casa minimalista, organizando y haciendo las tareas. Básicamente lo que hago es que no tengo como tal una rutina de limpieza, sí lo hago como en ritmo, cada vez que se necesita, cada vez que lo siento, y no lo hago todo el mismo día. Así que hoy vamos a estar en distintas áreas de mi hogar, organizándola y limpiando. Usualmente cuando voy a limpiar mi hogar, me encanta comenzar por el área de la cocina, porque ahí está el centro de todo y usualmente es donde más se desordena y se ordena rápido. O sea, rápidamente que lo ordenamos, pues como se usa tanto, pues es el lugar como que más ajetreado de la casa. Así que usualmente me encanta comenzar por ahí. Así es que hoy vamos a sacar los platos de la lavaplatos, fregar otros que tengo ahí ya puestos y organizar un poquito el área de la cocina, que me gusta que se mantenga súper fresh y clean y súper minimalista, sin mucha acumulación ni de platos, ni de vasos, ni de cosas así. Pero antes de comenzar en la cocina, voy a aprovechar el tiempo y a echar una tanda de ropa a lavar para que de esta forma la lavadora se encarga de la ropa y yo me encargo de la cocina. Hacer como para crear el ambiente cuando voy a limpiar o ordenar mi casa es poner olor rico en mi hogar. Aquí esto nosotros no usamos los air freshener, pero esto yo compro esto que es cera de soya y lo coloco en un warmer que tengo, así que vamos a empezar a poner el ambiente rico para que me dé ánimo de limpiar, ¿ok? Para fregar, ¿verdad? Limpiar los platos y demás, los que no pongo en la lavaplatos, es este Seven Generation. Lo uso, le diría yo, hace como 2 meses y realmente me encanta muchísimo.
es cómo logro mantener la cocina recogida, porque yo me paso subiendo fotitos a Instagram de mi cocina antes y después de reset, para motivar a las personas, obviamente, a hacer los famosos reset, a mantener la cocina minimalista, y no importa que si se riega, lo podamos recoger rápido. Y una de las preguntas es cómo hago con estos, limpié estos utensilios que no los coloco en la lavaplatos, los acabo de fregar, y entonces inmediatamente tenemos que secarlo y guardarlo para que entonces haya el ambiente. Es un poquito tedioso al principio, pero una vez tú te acostumbras a hacerlo y creas esa dinámica en tu casa, en tu vida, que inmediatamente después que los lavas, los secas rápidamente y los guardas, la atmósfera de tu casa va a cambiar, porque todo se va a ver wow. Súper rico, y eso que no he mapeado ni nada, pero nada más con el olor a cera, qué rico huele. Ahora voy a sacar la basurita y a pasarle el vacuum y ordenar un poquito la sala y el comedor, y vamos a subir arriba. Arriba yo tengo como un mini estudio, mis hijos lo tienen esto como su salita personal y demás, y ahora que vamos a comenzar las clases, la escuela, aquí comienzan, mis chicos comienzan el 8 de septiembre y vamos a estudiar en la casa, así es que quiero comenzar a prepararle el área de homeschooling. Ya le compré la mesita, me falta comprarle las demás cosas. Déjenme saber aquí en los comentarios si le interesa que grabe un video referente a prepararle el área de estudios minimalista para los chicos. Yo sé que ya en algunos lugares las clases empezaron, pero los míos empiezan el 8 de septiembre, así es que si le gustaría ver algo de eso, pues escríbanme ahí en los comentarios. De baking soda aquí, luego la próxima vez pues lo que hago es que le paso vacuum la próxima vez que saque la basura, para que absorba un poquito el mal olor. También lo puedes mezclar con un poquito de aceite esencial en el baking soda y es un éxito. Arriba, vamos a llevarme el vacuum para pasar un poquito de vacuum por allá, ups, y a limpiar un poquito la salita para ir planificando qué es lo que voy a estar haciendo allá arriba con el espacio de homeschooling minimalista para mis hijos. Espero pues poder completar todito pronto. We'll be right back.
compré una mesa, esto en vez de escritorio, quería un espacio aparte y entonces encontré súper funcional comprar una mesa porque caben los dos y después cuando se acabe la situación del homeschooling puedo reutilizar la mesa para otra cosa, si invitamos personas para aquí y demás. Así que esto es lo que voy a preparar para ellos, así que déjenme saber y denle like a este video si quieren que yo les muestre los preparativos del área de homeschooling minimalista. Limpiando, organizando rápido, fácil mi casa minimalista. Por eso es que amo el minimalismo y quiero seguir y continuar disminuyendo y creando espacios abiertos en mi hogar para que todo sea más simple, más fácil y se sienta esta súper extra mega bella atmósfera de paz. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te animo a que lo hagas y que le des like a este video para que continúes disfrutando de este contenido del minimalismo y muchísimas cosas más. Así es que chao, hasta la próxima. Chao.